Marlene Favela aclara cómo es la relación con el padre de su hija y además de eso presenta su nuevo emprendimiento. Te voy a contar los detalles aquí, en Famosos al Día. Marlene Favela reveló que su esposo no ve a su hija. La actriz ha decidido romper el silencio nuevamente en cuanto a lo que es su ruptura con George Seeley, el padre de su hija, y prometió que iba a dar a conocer el momento en el que finalmente ella ya se encuentre divorciada. Y para eso, escúchenlo de su propia boca. Cuando tenga un papel firmado, se los voy a mostrar con mucho gusto, porque yo quiero ser transparente, yo no tengo nada que ocultar, no, ni tengo por qué, ay, no me pregunten de eso, porque pues es mi vida, me van a preguntar, no pasa nada, pero sí con respeto por mi hija. Admitió que también a raíz de que su ex esposo volvió a su país natal, está en Australia, la convivencia entonces entre él y su hija realmente es complicada. Escucha lo que dijo. Todo está perfecto. Ahora tienen que entender que las personas no vivimos en los mismos países, entonces no es igual. Pero todo, gracias a Dios, está muy bien. De igual manera, también dio a conocer que jamás va a hablar mal de su esposo y también se iba a reservar todo el tema de por qué se dio la separación. Que así va a seguir por el bien de su hija y también aprovechó de presentar lo que sería la línea de muñecas fabricadas 100% por artesanos mexicanos a raíz de lo que sería la escasez de trabajo por la crisis sanitaria. Y escuchen lo que dijo. Yo ofrecí mis redes sociales para que las pequeñas empresas, los artesanos mexicanos y sobre todo las mujeres emprendedoras tuvieran un espacio gratis para anunciarse, porque mucha gente se quedó sin trabajo y yo quería poner un granito de... Marlene Favela está feliz por el nuevo proyecto que emprendió y asegura que se inspiró en su pequeña hija Bella y compartió entonces con sus seguidores de las redes sociales de qué se trataba este proyecto con mucho entusiasmo. Es un proyecto de muñecas artesanales con el que ella pues aprovecha de brindarle a la comunidad el hecho de trabajar, pues de darle trabajo a mucha gente, además también de darle una herencia a su hija, porque ella asegura que todo lo está haciendo en pro del bienestar de su hija para que su hija se sienta muy orgullosa de ella. Y aunque muchos cibernautas mostraron su inquietud porque estas muñecas que ella ha mostrado no tienen nariz ni boca, ella pues asegura que son bellísimas, que están inspiradas entonces en su pequeña hija Bella. Ella enseñó 3 modelos para que pues la gente también se identifique: una güera, una pelirroja y también una morena. Y pues que también ya cuenta con cuenta oficial de Instagram, la inspiración de su hija. Entonces ella piensa que con esto es como una herencia que puede manejar luego Bella cuando sea más adulta, un negocio que puede tener mucho éxito. Recordemos también que Marlene Favela celebró lo que sería el primer cumpleaños de Bella cuando hizo una fiesta muy increíble realmente y que ella se transformó casualmente en una muñeca. Y entonces ahora podemos asumir que este tema de que hiciera todo el cumpleaños temático de muñecas no solamente era para festejar el primer año de Bella, sino que también en realidad era porque estaba trabajando en este proyecto que sin duda alguna la tiene muy entusiasmada para lanzar entonces esta propia línea de muñequitas llamadas Bella's Doll. Entonces, pues este es el nuevo emprendimiento que tiene Marlene Favela. Definitivamente no ha decidido parar de trabajar, sigue enfocada en lo que sea para sacar adelante a su pequeña bebé. Y también contó que la idea de realizar estas muñecas era porque pensó en un proyecto para su hija, un proyecto que le generara obviamente patrimonio para ella cuando creciera, se sintiera orgullosa de ella, de que su mamá siempre pensó en el bienestar de ella. Y además de eso, pues para enseñarle que al final los sueños hay que trabajarlos para que se vuelvan realidad. Y quiero saber qué piensan ustedes de estas muñequitas que entonces ha decidido hacer Marlene Favela. Cuéntenme su opinión y recuerden entonces que si nos están viendo a través de Facebook pueden darle seguir acá arriba, y si nos ven a través de YouTube ya saben qué hacer: suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.